Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy venimos a hablar de mujeres, de autoras. Y es que hace muy poquito vi en el canal de Pat Lee Libros un book tag que ha creado ella en el que vamos a hablar de escritoras que nos gustan o que queremos leer. Tenemos que mencionar a tres autoras que queremos devorar, tres autoras de las que leeríamos hasta su lista de la compra. Luego, por otro lado, tenemos que mencionar a tres autoras con las que queremos repetir y de las que hemos leído a lo mejor una obra y nos han gustado lo suficiente como para decir necesitamos seguir leyendo su obra. Y por otro lado, autoras que queremos descubrir, otras tres autoras que aún tenemos pendientes pero que evidentemente están en nuestra lista de prioridades porque, pues por lo que sea, tienen bastante hype. Este vídeo, como digo, lo creó ella y luego sí que lo he visto en Instagram, que ha habido personas que lo han estado compartiendo también, y además también he visto el vídeo de mi amiga Esther, de Esther is Reading, que justo lo ha subido hoy. Yo estoy grabando esto un domingo y justo lo he visto esta mañana, así que os dejaré por aquí abajo enlazado los dos vídeos que he visto y que espero que os animéis muchísimas personas que tengáis canal de YouTube o cuenta de Instagram a hacer también, porque tenemos que fomentar y dar visibilidad a todas estas autoras maravillosas. Yo estoy bastante convencida de que vais a saber cuáles son muchas de las que voy a mencionar aquí, porque, oye, Rocío no será pesada nunca, que va. Así que ni será apasionada hablando de lo que le gusta, ni mucho menos. Pero bueno, en cualquier caso, nunca está de más recuperarlas y mencionarlas a todas en un vídeo. Así es que espero que os guste y nada, comenzamos. Pero antes de empezar, no me voy a enrollar mucho, no quiero ser pesada. Os voy a recordar que tenéis pues un montón de opciones para seguirme, para dar un poco de visibilidad al canal, y por supuesto podéis suscribiros si no lo habéis hecho, apretar la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, darle a me gusta, no me gusta, depende de lo que os parezca el vídeo. Por supuesto podéis dejar un comentario, compartir con las personas que penséis que pueden estar interesadas, y además os dejo a mayores mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, y enlace al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club, donde leemos libros de fantasía, ciencia ficción y terror, así que os espero por allí. Y ahora sí, no me enrollo más y empezamos. Evidentemente esta lista podría ser muchísimo más larga, pero de hecho yo he hecho trampa y he puesto como 5 o 6 dentro de cada uno de los apartados de este tag, pero voy a intentar ser contenida y comedida y voy a empezar con esas autoras de las que lo devoraría todo, y voy a ser muy poco original. Una de ellas, y tirando un poco de talento patrio aquí en España, es Marina Tena Tena. Ya sé, cero sorpresas, ya sé, soy muy pesada, pues es que la amo. Amo sus historias, amo su capacidad de envolverte en las ambientaciones que genera, esa ambigüedad entre lo real y lo sobrenatural, y además esa ambigüedad también entre el terror y lo bello. Es capaz de estremecerte, pero con un estilo hermoso, con una capacidad de envolverte en la historia. Estás tan dentro que no te estás dando cuenta y de repente tienes la piel de gallina por escenas súper macabras, pero que están escritas de una manera espectacular. Y ya digo, ella otorga siempre una ambientación bastante oscura, bastante siniestra, que trata al final pues temas importantes, y las historias son muy intensas, pero va poquito a poco ganando terreno en ti y como generando esa conexión brutal con la historia de una manera, ya digo, muy intensa. Para mí una de sus obras más espectaculares es Nos devoró la niebla. Me fascinó, yo creo que es de mis favoritas, de las que he leído suyas. Y la última que leí también, que era Una casa sobre tus huesos, es también maravillosamente perturbadora. Y estas dos yo creo que son las que tienen un componente más potente en cuanto a ese toque de ambigüedad entre lo sobrenatural y lo real, y que trabaja muy bien todo el tema de esa conexión con nuestro lado más oscuro, cómo también nos vemos un poco afectadas por nuestro entorno social o la falta de este.
no sé, unas historias muy potentes, muy íntimas y muy intensas. Luego, pues tenemos también este punto más de fantasía, como Legado de Plumas, que también me gustó mucho, o Brujas de Arena, que la ambientación es totalmente diferente a otras y que también me encantó. Pero yo creo que estas dos historias que os he contado antes, por este tono más oscuro, por este tono que puede ser más real dentro de esta ambigüedad con la que juega, creo que son las más evocadoras y las más intensas, ¿no?, de leer. Ahora mismo acaba de publicar otro libro que ya tengo en casa y del que tengo alguna sorpresita, que es Si un árbol cae en el bosque, y creo que es su primera incursión en una historia con más componente thriller. A ver qué tal, porque yo creo que ella se desenvuelve genial en estos géneros tipo pues fantasía, un punto de terror oscuro, y yo creo que en el thriller se va a mover muy bien si le sigue dando este tipo de ambientación oscura y ambigua, ¿no? Otra de las autoras que, bueno, yo creo que aquí nadie duda que amo, que devoraré siempre y que ya he leído todo lo que he publicado de ella hasta el momento, es Hannah Kent. Sí, ya sé, pesada, pesada, pesada. Es que, bueno, lo que yo siento por esta autora es realmente muy intenso, es amor, es ceguera ya total, porque publique lo que publique, voy a estar ahí comprándolo y leyéndolo, y es que muy probablemente amándolo también, porque tiene un estilo tan bonito, te cuenta historias muy bien documentadas, porque de hecho dos de sus historias, Ritos Funerarios y Los Buenos, están basadas en hechos reales, en personas con nombres y apellidos reales, y claro, pues todo lo que genera alrededor sí que está novelado, pero está muy bien documentado y te está contando un periodo de la historia o unos hechos puntuales que sabes que fueron reales y que fueron verdad. En el caso de Devoción, a pesar de que no tiene nombre y apellidos, sí que son historias de vida que en algunas partes pues podrían haber sucedido, ¿no? Entonces es como historias muy de personajes, historias que te hacen conectar muy bien con esa voz que te las está transmitiendo y que además tienen una ambientación muy profunda, muy intensa, muy bien trabajada a todos los niveles, a nivel de pues lugar físico y a nivel de contexto social e histórico, ¿no? Entonces te da muy, muy bien esa referencia, ¿no?, para que tú te puedas meter en la historia aún más. Escribe de una manera muy bonita, muy bonita. Los diálogos, o sea, porque muchas veces me pasa que los diálogos me sacan de las historias, ¿no?, por cómo están construidos, pero en este caso es que yo creo que no hay fallo en su estilo, en ninguna de sus facetas, en ninguna de las obras que he leído suyas he encontrado ningún fallo. Son historias que se quedan contigo, que te están haciendo pensar durante mucho tiempo en esas personas que has dejado atrás, ¿no?, al cerrar la obra, la novela, en qué sería de esas personas, cómo iría su vida o, bueno, en el caso de Ritos Funerarios sabemos, ¿no?, lo que pasó y cómo acaba desde el principio, y sientes esa angustia, esa ansiedad, esas ganas de haber luchado por esa persona, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que se conecta muy fácilmente con sus obras. No quiero ser más pesada, Hannah Kent es que es necesaria. Y por supuesto, aquí tenía que haber representación de género de ciencia ficción y de fantasía. Vamos a hablar en fantasía de Robin Hood porque, pues eso, siempre hay que buscar el momento para reivindicarla y para pedir que la reediten y que terminen de publicar su obra traducida al castellano, al español, porque es que no se entiende. Es una autora muy prolífica, una autora con una construcción de un grandísimo mundo, con sagas entrelazadas, con personajes entrañables que acompañas desde su niñez hasta pues, su edad adulta, vas viendo cómo evolucionan, cómo crecen, todos esos obstáculos a los que se tienen que enfrentar, un poco, pues eso, los vamos acompañando en todo el camino y crea un universo tan amplio, tan grande, escrita de una manera tan intensa, que es cierto que es un universo muy rico, tiene mucho detalle, es muy descriptiva, no es una autora de acción
y ágil en el sentido de que pues es una obra muy llena, pero sí que es una obra en la que, con la que conectas muy rápido porque los personajes llevan un gran peso en esta trama y al final, pues claro, conectas muy bien y quieres continuar, a pesar de que son tremendos tochos, que son libros muy largos, no se hacen pesados para nada y sí que es verdad que tienes que saber que te tiene que gustar el estilo de fantasía que se centra en descripciones, en avanzar despacito, todo esto, pero es una autora maravillosa, que es cierto que todavía me falta muchísimo por leer de lo que está traducido al español, porque son 3 sagas y las que están traducidas y yo solo estoy por el último libro de la primera saga, pero sé que la quiero devorar y me da pena también a partes iguales porque me quedaré sin obras suyas en algún momento y es una pena que yo sepa que en inglés sí que sigue habiendo un montón de cosas y que además está de tan difícil acceso, con lo cual a veces da hasta pena recomendar porque igual no se encuentran sus obras fácilmente. Pero vamos a seguir peleando porque nos la reediten. Robin Hobb, diosa de la fantasía. Y aquí voy a hacer, porque ya he dicho 3, voy a hacer solo mención a Octavia Butler en ciencia ficción porque reina también, maravillosa, y es experta en un poco transmitir la ciencia ficción desde un punto de vista mucho más social y antropológico. Solo quería mencionarla, es la 4ª y ya he dicho que iba a hacer trampas, pero no podía dejar de hablar de ella. Ahora autoras con las que quiero repetir, de las que he leído solo una obra y que me ha gustado tanto que necesito continuar. Una de ellas es de lectura súper reciente, creo que ni siquiera todavía he hablado de ella, y es Mariana Enríquez. He leído su última publicación, que es la de Un lugar soleado para gente sombría, y si todo es así, o sea, Mariana Enríquez ha entrado en mi vida para no volver a salir. Y es que es una autora que tiene bueno, este es un libro de relatos, tienes 12 relatos que caminan entre lo sobrenatural y el terror más cotidiano, ¿no? Más urbano, y que además tiene un componente de crítica social, de denuncia sobre la situación de un país, sobre la situación social en su país, y es brutal, es brutal, porque puedes encontrar los paralelismos entre lo que realmente pasa y esa ambigüedad con la que juega a veces de nuevo a meterte un componente sobrenatural y tú no sabes qué está pasando aquí y te deja con un mal cuerpo, ¿no? Pero además es que tiene hasta toques de humor, que es un humor muy negro, muy ácido, que quizás te choca en el momento, pero te hacen reír. Y dices, Dios, ¿cómo puedo estar riéndome de esta situación o en este momento o por esta circunstancia cuando en realidad es muy macabro, es muy perturbador lo que está ocurriendo? Pero es que juega con todo esto y te hace sentir un montón de emociones contrapuestas. Tiene un estilo muy brutal, muy, muy cercano, ¿no? Y no se corta a la hora de hablar, pero te trata y te denuncia y te critica un montón de temas sociales. Ya digo, ya no solo de denuncia política, ¿no? O de situación de inestabilidad, sino un poco también de todas esas perspectivas y todas esas mochilas que se nos cargan también a las mujeres. Aquí ha tenido bastante peso. Esa crítica a cómo se ve la vejez en la mujer, por ejemplo, ¿no? O qué se espera de la mujer como recipiente para reproducirse, ¿no? O hay muchísimas críticas que estás viendo aquí veladas, o a lo mejor no tan veladas y bastante más directas, ¿no? Pero que al final te las plantea desde un punto de vista muy terrorífico, ya digo, y muy ambiguo. Esa carga de terror contemporáneo, cotidiano y urbano y ese componente sobrenatural, una mezcla perfecta. Así es que yo quiero seguir. El siguiente libro que quiero leer de ella es Las cosas que perdimos en el fuego, que me lo compré precisamente en la presentación de Un lugar soleado para gente sombría, a la que fui en Sevilla con mi amiga María de Merfrus Libros, que fue una presentación maravillosa y que además es que la autora me pareció, o sea, es que no pude reírme más, no pude aprender más, y cada vez que hablaba y hacía referencia a algo de alguno de sus relatos de esta última obra, yo se lo decía a María, uy, sí, sí, este relato era brutal, pero es que del siguiente, uy, este era aún mejor, uy, este es que era súper perturbador, tal, de este te iba a encantar. O sea,
cada vez que hacía referencia a algo de lo que hablaba en sus relatos, yo no podía más que recomendarlo. Así es que, de verdad, traslado esta recomendación y ya os comento eso, que el siguiente libro que lea va a ser Las cosas que perdimos en el fuego. La siguiente autora de la que solo he leído un libro, pero que tengo muy claro que voy a leerlo todo, es Victoria Álvarez, que bueno, yo he estado leyendo recientemente con un grupo de amigas Tu nombre después de la lluvia, el primer libro de la trilogía de Dreaming Spires, y es que tiene un estilo tan maravilloso, o sea, es que escribe tan bien y además es una mezcla de tantas cosas esta trilogía. Tenemos como misterios sobrenaturales en la época victoriana con un trío de protagonistas que es maravilloso. Cada cual tiene unas características que hace que todos se compenetren muy bien y equilibren muy bien el peso de la trama y el ritmo. Unos aportan más ligereza, otros más intensidad y al final funcionan muy bien juntos. Tenemos este misterio que investigar, tenemos un montón de subtramas alrededor, tema fantástico porque al final nos centramos en que el misterio es una banshee, el gran peso de la ambientación, tenemos una mansión en Irlanda, pues todo lo evocadora que es esta ambientación y lo bien que lo transmite, lo bien que te lo ambienta, lo bien que te lo describe, y es que te sientes allí. Creo que es una autora muy completa, ya digo, una obra con muchos matices, una obra con muchísimos toques, ¿no?, de diferentes géneros y que lo hace muy bien, lo hace muy bien. Me ha mantenido enganchada, ha tenido un tramo final pues que no paraban de pasar cosas y es que te mantenía enganchada. Tú querías saber cómo terminaba, tenía su parte de salseo, su parte de emociones más intensas, tenía... Yo creo que ha sido una obra tan completa que es que, bueno, yo ya he generado ese vínculo con los personajes y quiero seguir conociéndolos, por supuesto. Así es que, evidentemente, lo siguiente con lo que voy a continuar es Contra la fuerza del viento, que es el segundo libro de esta trilogía, y terminaré con El sabor de tus heridas, que es el último libro. Pero es que, después de esto, tengo que agradecer que es una autora súper prolífica, que ha escrito muchísimo, así es que hay pues un montón de obras que tengo pendientes. Una trilogía que es secuela de esta, otros libros que parece que son como precuela y están relacionados de alguna manera, luego libros independientes sobre, bueno, pues temáticas exóticas, pues por ejemplo tiene alguna ambientada creo que en Egipto y tal, no sé, otra en el oeste. Es que son obras que parecen tan diferentes y que siempre tienen muchas de ellas tienen un componente fantástico también, y no lo sé, creo que van a ser todo obras que me fascinan, así es que yo creo que esta autora entra para que en un futuro vídeo de repitiendo un poco esta temática, este booktag, creo que va a entrar en Autoras que devorar, porque probablemente lea muchísimo sobre ella y quiera leerlo todo. Y por último, otra pequeña trampita, voy a hablar de un bloque de autoras asiáticas, así en general, porque es que he leído una obra de cada una de ellas y necesito seguir leyéndolas. Una de ellas es Kazumi Yumoto, de la que he leído Los amigos, otra es Han Kang, de la que leí Actos humanos, y otra es Kim Thuy, de la que he leído Ru. Bueno, unas autoras muy intensas en mayor o menor medida, porque por ejemplo tenemos a Kazumi Yumoto, que tiene historias muy livianas, muy ligeras, además el peso de la trama en el caso de Los amigos la llevan los niños, pero es que es intensa porque el tema que trata es la muerte. Entonces, claro, lo trata de una manera muy asequible y muy accesible y además de una manera muy cotidiana, ¿no? Pero es un tema muy profundo y un tema que a casi todas las personas que yo conozco, incluida yo misma, pues nos da miedo, ¿no? Y digamos que tenemos este... es un tema tabú porque no sabemos cómo enfrentarnos a él, ¿no? Así es que lo hace muy accesible, pero eso no deja de tener esa intensidad, ¿no? Entonces me parece muy interesante este punto de vista, esta manera de transmitirte esas ideas y cómo hablar de temas que pueden ser complicados, ¿no? Creo que hay 3 o 4 más publicados en español de esta autora. No sé por cuál seguiré, pero quiero leerlos todos. Por otro lado tenemos a Han Kang, que estaba publicada por una editorial y se ve que los derechos ahora los tiene otra, así es que están empezando, han publicado La clase de griego y está próxima a su publicación la reedición de La vegetariana, ¿no?, con esta nueva editorial. Así es que, bueno, yo leí Actos humanos, es una autora
que desde luego es muy intensa y muy potente. En este caso, en Actos Humanos, nos contaba un hecho real, que fue pues todo el tema de las revueltas universitarias en Corea del Sur y cómo fueron duramente reprimidas por el ejército de una manera brutal y salvaje. Y entonces pues tenemos desde diferentes puntos de vista este mismo suceso, ¿no? Y escribe, es algo que yo creo que es algo bastante común en mis gustos y que para mí están suponiendo un patrón, ¿no? Y me estoy descubriendo en este sentido, y es que me alucinan todas estas historias duras, pero contadas con un estilo muy lírico, un estilo bello, ¿no? Que envuelven toda esta dureza y todas estas situaciones hostiles y difíciles de un estilo bonito que te mantienen atrapada, ¿no? Entonces este es el caso de Han Kang, al menos en esta obra. Me apetece muchísimo leer La Vegetariana. Al final, lo de vegetarianismo no es algo anecdótico, es simplemente como esta mujer, por intentar tomar las riendas de su vida, toma esa decisión de no volver a comer carne, y yo creo que incluso va un poco más allá, ¿no? Pero como además toda la obra viene narrada desde el punto de vista de personas ajenas a ella y cómo ven esta decisión que ha tomado, ¿no? Un poco eso, en protesta de cómo el resto del mundo quiere llevar las riendas de tu propia vida. Y entonces es la manera que ella tiene de protestar y de decir, de llevar el control sobre algo, ¿no? Y luego, por otro lado, Kim Tsui con Ru, de nuevo, tenemos pinceladas de vida. Es un estilo muy particular el de la autora, pero es que es tan bonito también, tan poético, que todo lo duro que nos está contando lo cuenta de una manera hermosa. Y que todos los libros que ha publicado tienen ese mismo estilo de fragmentos que pueden parecer inconexos, pero que te cuentan pinceladas de vida que te ambientan muy bien y te envuelven muy bien de todo lo que te quieren contar, y que al final te hacen tener esas pequeñas pinceladas para formar un cuadro, ¿no? Y que puedas tener una perspectiva mucho más amplia de lo que te quiere contar, pero siempre con ese estilo bonito. Y aquí, pues eso, vamos a aceptar esta trampa que acabo de hacer de meter tres autoras asiáticas en un mismo pack, y he contado cinco autoras en lugar de tres. Y ahora, por último, en autoras por descubrir, bueno, una lista que podría ser infinita, pero que, bueno, esta sí he conseguido reducirla a las tres que tengo que decir, y una de ellas es Maggie O'Farrell, de la cual tengo ya dos libros en casa. Hasta ahora solo tenía Hamnet, pero en este fin de semana que pasé en Sevilla con mi amiga María, que luego también se sumó Noelia, que os dejaré su Instagram aquí abajo, y Ana de Anita Lectora, que también se sumó, y estuvimos en la Feria del Libro de Tomares, y acabé comprándome otro libro de la autora. Así es que el último que ha publicado, que bueno, ya tengo estos dos, pero yo quiero estrenarme con ella, con Hamnet, porque tengo la sensación de que me va a pasar con ella como me pasa con Hannah Kent, que va a ser una autora de estas de con la que voy a conectar muy bien, ¿no? Que su estilo me va a gustar mucho. Creo que, bueno, tiene obras más ficción, no más novela de ficción y ya está, pero que tienen, que suele tratar bastante, por ejemplo, el tema de la maternidad, ¿no? Y la familia y tal. Y por otro lado también otras de sus obras tienen ese componente de hablarte de una persona real, un personaje histórico real, y novelarte un poco lo que ha sido su vida, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, como pasa por ejemplo con Hamnet o con Retrato de casada. Creo, como digo, que voy a conectar mucho, que va a ser una autora que me guste su estilo, y creo que eso, que puede tener historias muy potentes de las que también te hacen sufrir, pero oye, no voy a engañar a nadie a estas alturas de la vida, a mí me gusta sufrir con las lecturas, parece ser. Así que tengo esa vertiente más acogedora, más tal, pero lo de cuando leo novela más de, pues que no es fantasía, de género más realista, a mí me gusta pasarlo mal, parece ser. Y en este sentido también otra autora que creo que me va a encantar es Tiffany McDaniels. Yo tengo aquí Betty, aunque también me apetece muchísimo leer El verano en el que todo ardió, en el verano en el que ardió, no recuerdo exactamente cómo es el título, pero es otra obra también que me llama muchísimo la atención, y de nuevo creo que va a ser una autora que, teniendo un estilo muy bonito, nos cuente hechos muy duros y que tengan su carga de bien de dramita, ¿no? También. Entonces creo que de nuevo va a ser una autora con la que conecte mucho, ¿no?
Creo que solo tiene estos dos libros traducidos al español. Yo no sé si en inglés ya habrá más publicados, si no, tengo que informarme un poco más sobre su bibliografía, ¿no? y lo que ha escrito, pero en cualquier caso, yo ya tengo Betty aquí, que fue un regalo de mi amiga Ana, de Anita Lectora, y que pues es que le tengo muchísimas ganas, así es que ha sido mejor lectura para muchísimas personas el año pasado. Tengo altas expectativas, espero que las cumpla. No espero, yo estoy casi convencida de que las va a cumplir. Me van a gustar mucho a pesar de que me hagan sufrir. Y por último, la última autora que tengo en este grupo de autoras que quiero descubrir es R.F. Kuang, porque además tengo aquí ya Amarilla, tengo Babel y tengo pedido, tengo encargado en la librería los dos libros de su trilogía de La Guerra de la Amapola. Así que soy el mal, porque resulta que voy a tener aquí todo lo que está publicado en español sin haber leído todavía nada de ella. No sé por dónde empezar, porque por ejemplo Amarilla sí que sé que es algo más realista, se sale un poco de lo habitual en la autora, que es escribir más fantasía, porque la saga de La Guerra de la Amapola es fantasía con un fuerte componente asiático, y luego tenemos Babel, que también es fantasía, quizás una fantasía un poco con menos magia, pero mucha carga de denuncia también, ¿no? Un poco al colonialismo, y además tenemos un fuerte componente lingüístico, ¿no? Por el tipo de magia que se emplea aquí, que tira mucho de las palabras y del lenguaje, ¿no? Así que, pues eso, al final es más fantasía lo que suele escribir, y Amarilla se sale un poco de esto. Además, teniendo en cuenta que Amarilla es un poquito más cortita y que sus obras de fantasía son buenos tochitos. Así es que no sé exactamente por dónde empezaré. No lo tengo claro. Babel ha estado a punto de salir en el club de lectura como opción para abril. Finalmente no ha sido así. Y me queda esa espinita. Pero yo creo que voy a empezar con Amarilla, porque es como más disruptiva dentro de su obra. Es lo que está aparte, lo que es diferente y que me llama mucho la atención por el tema del entorno editorial, las curiosidades que pueda tener y porque es una historia al final como de ambigua, en el sentido de que te la está contando alguien que sabes que está haciendo las cosas mal, porque el punto de partida era dos amigas que son escritoras, una de éxito y otra no. La de éxito fallece y la que no tiene éxito pues como que se apropia de un manuscrito y lo publica como si fuera suyo y tiene muchísimo éxito. Entonces tenemos aquí pues esta yo supongo estos pensamientos de me pillarán, no me pillarán, no estoy haciendo bien, qué pasará con esto, tal, un poco esos miedos, la envidia, cómo funciona el mundo editorial, todo esto, ¿no? Así que me da mucha curiosidad y como me parece un poco diferente, quizás empiece por ahí, pero es que su fantasía tiene pintaza y además tiene muy muy buenas críticas. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Creo que me he enrollado bastante hablando de todas estas autoras, pero bueno, es que pues ya sabéis, es necesario reivindicar el papel de las mujeres dentro de la literatura y estas autoras yo creo que son dignas de mención, no solo de mención, sino de pasarnos horas hablando de ellas. Toca nominar y evidentemente lo voy a hacer porque necesito seguir conociendo autoras y que me sigan hablando apasionadamente de autoras, y voy a nominar a mi amiga Tamara, a Marie de Imladris, que seguro que nos aporta muchísimas más autoras dentro de la fantasía. Por otro lado, también voy a nominar a Almud Magrat, a Ajos Tiernos, a Magrat, porque lee muchísimas autoras también de literatura de género y de todo tipo, así que pues de nuevo me va a parecer súper interesante siempre su punto de vista. Además, yo creo que va a hablar de autoras que yo me he quedado con ganas de mencionar en este vídeo. Y la última persona a la que quiero nominar es mi amiga Laura de Love by the Sea, que de nuevo me va a aportar seguro un montón de autoras que me apetece descubrir, porque es que ella lee libros que siempre me maravillan y habla con muchísima pasión de todos ellos, y casi todos escritos por autoras también, así es que seguro que va a tener unas recomendaciones súper interesantes. Y ya está. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Dejadme saber si habéis leído a estas autoras o cuáles son las que me recomendáis, porque la lista de autoras tiene que ser infinita siempre. O sea, tenemos que estar aquí retroalimentándola constantemente para que no se nos escape ni una. Ya solo recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistacillo, y tenéis también el enlace al club de lectura, al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club, por si os apetece uniros este mes o para futuras lecturas. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!